Niñas, jóvenes de diferentes planteles educativos se dieron cita a la inauguración del tercer Festival Internacional de Teatro en la provincia de Santa Elena, cuyo evento tiene como objetivo general establecer una relación comunitaria a largo plazo con la finalidad de suscitar a través de las expresiones libre y voluntaria de las artes escénicas una nueva práctica y ejercicio cultural en sectores de alto riesgo en la provincia. Funciones para público abierto, 5 funciones para establecimientos educativos y el festival está dedicado para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Nuestra misión es llevar el arte como es el teatro a las escuelas y especialmente a las zonas rurales donde los niños y los jóvenes no tienen ese libre acceso a estas clases de eventos. En la provincia de Santa Elena el teatro no es como muy vistoso, no le llama mucho la atención a la gente, entonces eso, la intención del festival es eso, que la gente vaya tomando el interés, el amor al teatro y por eso empezamos desde los niños, desde los más pequeños y los jóvenes. Ya se va a presentar la Fundación Gabriel, un grupo con niños de capacidades especiales que es del Cantón Salinas, también va a estar la Academia de Danza de Maruxapita. Para mañana que vamos a estar en Chandú y tenemos el grupo de teatro y televisión Ideas Cruzadas que es de aquí de también de Santa Elena. Para el día jueves vamos a tener un grupo nacional de Riobamba, ellos es el grupo Tech, se va a presentar en el Cantón La Libertad en la escuela 13 de abril y ellos también van a estar en Anconcito en una presentación masiva para todo público de la parroquia Anconcito. Y el día viernes vamos a tener la visita de un grupo internacional, un grupo de Trujillo. El grupo se llama Los Comediantes Itinerantes. Van a presentar una obra que se llama Desde Adentro, una obra muy bonita para todo público. Y ellos también nos van a estar acompañando en la clausura del festival, que va a ser en el Parque de Santa Elena a partir de las 8 de la noche.